Los preparativos son pacíficos. En primer lugar, queremos que sea ordenado nuestro Congreso, pero que se pueda debatir de política. Nosotros llevamos, en primer lugar, una moción para apoyar decididamente al presidente Menem y su gestión. Y en segundo lugar, la intención concreta, no teórica o a largo plazo, de cambiar el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires. Queremos cambiarlo antes de las elecciones del año que viene, o por la ley de lemas, o con primarias abiertas, pero que la gente pueda participar más y romper las roscas tradicionales de nuestros partidos. ¿Y esto lleva también a definir los precandidatos ya? No, hay candidatos predefinidos. Nosotros, usted sabe, apoyamos a Carlos Brown, intendente de San Martín, pero no va a ser el tema del Congreso. Sí, va a ser tema del Congreso algunos mecanismos, por ejemplo, la elección de diputados nacionales. Nosotros pensamos que el presidente Menem necesita diputados nacionales justicialistas, naturalmente, y que apoyen su proyecto. En este sentido, queremos que la lista de diputados nacionales sea abierta, que podamos incorporar candidatos independientes, no solamente del justicialismo. ¿La línea de Cafiero realmente ustedes la ven como algo muy duro hacia lo que es el gobierno del doctor Menem? Sí, hoy ha habido declaraciones bastante duras del doctor Cafiero, casi fuera de lugar, de mi punto de vista. Creo que la actitud llorona frente a la nación no sirve de nada. Creo que lo maduro en la vida como en la política es hacer uno las cosas como corresponde, bien, y luego tener el derecho a reclamar.